Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Jarabe. Vamos a compartir con ustedes un segmento de algunas informaciones. Aquí se dice, ese segmento tiene un nombre, el escándalo. Muchos escándalos. Aquí hay menos escándalo, me decía un fiscal en el día de hoy, porque hay poco que se conozca de lo que pasa en el ámbito de la justicia y de las actuaciones de la Policía Nacional, por ejemplo, como una de las instituciones de la policía, del sistema judicial. Ayer los congresistas fueron consultados en torno a la política de Estado, que es la política que instauran los delincuentes de batirse a tiro en las calles. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había cuestionado en la víspera esa política que en los últimos días tiene mucho protagonismo, de que aquellas personas señaladas por crímenes sean simplemente ejecutadas y ahí termine el caso. Y dijeron que iban a ir al escenario internacional. Hay una historia que nos dicen qué dijeron algunos congresistas cuando escucharon de esa idea. Yo creo que ellos son representantes de una parte de los derechos humanos, pero no de todo, porque ellos deben quejarse siempre en todos los crímenes que se produzcan, no importa a quién pertenezcan. Entonces, a mí me preocupa, creo que es unos derechos humanos que están verdaderamente muy bien dirigidos a una causa que yo no la entiendo, porque son demandas verdaderamente puntuales y tienen algún interés de hacerle daño al país, para dañar nuestro turismo. Ellos nada más defienden delincuentes. Tú lo has oído a ellos defendiendo a la familia de la meta, porque ellos ni son derechos ni son humanos. Y el que no se comporta como humano no puede reclamar a derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo que esa sea una condición al nacer. Usted tiene que comportarse como humano para que reclame los derechos. Usted tiene deberes en la sociedad que tiene que cumplirlo. Yo apoyo la mano dura de la policía y apoyo también que al policía se le proteja. Pero al mismo tiempo también yo apoyo a que se cree un consejo que vea cada caso de cada policía para ver si merece o no merece que mande la justicia civil. Nosotros creemos que no está correcto porque aquí no se está atentando contra los derechos humanos. Ustedes vieron lo que dijeron los congresistas. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque antes queremos compartir con ustedes lo que dijeron los familiares de Giancarlo de la Cruz. Giancarlo de la Cruz es el joven de 21 años que está acusado, señalado por la policía, de ser el responsable de la muerte de un oficial de la MED. Lo mataron cuando salía de una cabaña. Con su tía se habían comprometido a darle un plazo de 24 horas. Lo encontraron antes, lo sacaron de un vehículo, lo montaron en otro y le dieron muerte con 10 balazos, aunque la policía sostiene que fue un intercambio de disparos. La madre habló con SIN. Es importante que ustedes escuchen qué fue lo que ella dijo sobre ese proceso, cuando su hijo se le señaló, se le inculpó, se le andaba buscando, se le retuvo y se liberó, y luego se mató. La madre de la víctima no quiere que con la muerte de su hijo finalicen las investigaciones en torno al asesinato de la oficial Mercedes del Carmen Torres Báez. Hacer un llamado al jefe de la policía que no cierre ese caso. Que sigan con él ahí hasta que haya uno culpable de eso. Porque en verdad mi hijo no era una blanca palomita, pero tampoco era matador de policía. Porque él tenía problemas para hablar contigo. Aseguró que el día que ocurrió el hecho, su hijo estaba en su casa. Cuando esa muerte de San Luis, mi hijo se encontraba aquí en su casa, aquí, preparándome cortándome palos para hacer una posible para un puerco que tengo aquí, cuando pasó ese hecho. Ese coronel se ensañó en él, culpándolo para arreglar como ellos estaban presionados por esa mes que mataron, se sentían muy presionados. Para cerrar ese caso, entonces como mi hijo estaba caliente, lo culpó de eso, para salir de eso, para ejecutarlo, porque fue una ejecución que hicieron con él, porque el video lo muestra todo. Cuando mataron a la mes, nosotros estábamos aquí. Y ese día él estaba aquí, salió caminando y estaba voceando que vamos a cocinar aquí con lo otro. Y ahora apareció ese caso, que no fue el que lo cometió. Denunció que dos días antes, Jean Carlos fue detenido en el destacamento de Villamella. Y fue en dos policías encapuchados. Y yo le di los 30,000 pesos. Como en eso de las 2:20, tú te paras aquí en un taxi, que va a venir saliendo caminando por ahí. Y así mismo fue. Para dejarlo en libertad tuvo que entregar 60,000 pesos a dos policías. Yo quiero que el jefe de la policía me lo investigue, me haya investigado que fue ejecutado, que para mí fue en eso lo que me quitaron los 60,000 pesos. Ver el video donde se observa el cuerpo de Giancarlo la llena de impotencia.
En los próximos días aseguraron la joven que le acompañaba el día de su muerte dará su versión de los hechos. Bueno, vi a Luisín Jiménez decir, y así dice mucha gente ignorante, que la gente que entiende que no deben asesinarse a los supuestos delincuentes en las calles, ah, no, que nada más defienden a los delincuentes, pero que no defienden a la AMET asesinada. Esa es la estupidez, eso es la escasez mental de la gente. Yo quiero que alguien me diga si defender que ejecuten a unos muchachos en la calle porque la policía dijo que ellos son delincuentes o asesinos, ¿qué tiene eso que ver con defender a la oficial de AMET? Miren esto, ustedes ven los delincuentes de barrio, todo el que conoce los barrios aquí, que es donde está la mayor cantidad de delincuentes, sabe cómo nacen, crecen, se reproducen y mueren. En una vida tan corta como la de Wander, por ejemplo, que duró 16 años y 8 meses, que no tenía los 17 todavía, toda su vida fue eso. Se crían ahí sin ningún tipo de oportunidad y a los 10 años son delincuentes ya. Porque gente como Adriano Sánchez Roa, que ustedes lo vieron diciendo que él está de acuerdo con la mano dura de la policía, pero ocurre que Adriano Sánchez Roa fue de lo que salió corriendo de este país cuando fue administrador del Banco Agrícola por un escándalo grandísimo. Le hicieron un expediente y se fue por la frontera, por Haití, y volvió y ahora es senador. Es decir, que parte de la deuda que tienen con esos muchachos que hoy son delincuentes son eso que pasó en el Banco Agrícola. Adriano Sánchez Roa, que dice que hay que ser mano dura con eso, fue de los senadores que salió en la lista aquella famosa donde el pago del barrilito lo distribuían entre supuestos familiares suyos y la esposa, la ex esposa de un hijo de Adriano aparecía con 57 mil pesos de sueldo y ella fue donde nosotros, yo quiero limpiar mi nombre, yo nunca cobré eso, a mí yo ni sabía que yo estaba en esa nómina. La nuera, ese es Adriano el que está pidiendo, ¿verdad? El senador que cobra barrilito y que tenía esa nómina ahí, una nómina falsa, y entiende que hay que darle para abajo a esa gente. José María Sosa, que dice que él no entiende el asunto de los derechos humanos, decía ayer que ellos defienden muertos que no deben defender. Él decide cuáles muertos se defienden, pero José María Sosa es de los nuevos ricos de este país, senador por San Pedro de Macorís, que cobra barrilitos. San Pedro de Macorís es una de las provincias más votadas y él como senador cobra un peso por cada voto que tuvo mensual, aparte de su exoneración y su sueldo, todo de eso, también cobra un barrilito casi millonario. Mientras los barrios de San Pedro, la delincuencia acaba porque en San Pedro, por falta de una escuela, de una cancha, porque él se lo cobra en el barrilito, ¿verdad? Y así es chulo decir que maten a esa chusma, ¿verdad? Y así, y Luisín, que es una persona que su mente para comediante quizás de mala monta estaba bien, pero para analizar cosas donde haya que pensar, eso no cuadra. Pero trasladándonos al caso de la policía, del presidente de la República, de Vincho Castillo, del jefe de la policía, del procurador y toda esa gente que están defendiendo las actuaciones criminales de la policía, ¿verdad? Piensen este chin, piénsenlo ustedes para que vean. A Giancarlo, que tenía 21 años, lo acusaban de haber matado ya
a 3 o a 4 personas, un criminal, que uno repite y repite, el Procurador General de la República dijo que no tenía fichas. La policía dice que había matado a 2 o 3, pero estaba suelto y no tenía ficha. O sea, la culpa de que ese señor, si es un criminal, no tenga ficha y ande suelto, no es mía, la culpa es de la policía, de la fiscalía, de la justicia, de todo eso. Es la culpa, pero bueno, dicen que él mató a esa joven. ¿Qué es lo que nos dijo la mamá de Giancarlo? Para que ustedes vean quién es peor que quién. Nos dijo la mamá de Giancarlo, ustedes la vieron, que después que matan a la oficial de Ahmed y andan buscando a Giancarlo, van y lo agarran preso con una pistola y lo llevan a un destacamento. Y vienen unos policías y le dicen, doña, nosotros tenemos al muchacho y a la pistola. Nosotros, si usted nos da 60,000 pesos, le devolvemos al muchacho con todo y pistola. Y ella le dijo, ok, ni hablar, yo voy a ir, yo le doy 30,000 y usted me entrega la pistola. Y los otros 30,000 se los doy cuando ustedes me suelten el muchacho. Y le dijeron, no hay problema, tenga la pistola, ¿no? Y le dije, siéntese ahí con el taxista que aquí va a estar fulano. Y cuando usted lo vea que salga, el hijo suyo, entonces usted paga los otros 30,000. Así fue, se fueron, salió el muchacho y le dieron los otros 30,000. Ella se fue con su muchacho, su pistola y todo para su casa. Entonces, después, el muchacho salió con su pistola, con la novia, a disfrutar la vida. Entonces, después fue la policía, lo agarró, dicen que tenía otros 20,000 pesos, le metió 10 tiros, lo agarró, lo metió en un carro, le metió 10 tiros, le quitó lo que tenía, ¿verdad? Y cogió la pistola. Entonces, ¿con qué crédito me pueden decir a mí que la policía, que es el cuerpo que yo pago para que controle la delincuencia, tiene algún tipo de dignidad cuando han matado a una compañera de armas de ellos y ellos tienen al que la mató y tienen la pistola y por 60,000 pesos lo liberan y devuelven la pistola, la propia policía? Entonces, o sea, ¿de qué es que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, mientras se permita una situación como esa, donde la policía puede ejecutar a cualquiera, y está bien porque la mano dura, nosotros no vamos a descubrir nunca a los asesinos de nada. Nunca. Después que matan a una persona que la policía dijo que era el asesino de tal fulano, muerto ese ahí, se acabó ahí todo, no hay ninguna posibilidad de saber quién es quién, qué es verdad, qué es mentira. Así es. Entonces, no es que uno defienda a los criminales, ¿eh? Es que la policía no es una banda que uno le paga para que vayan a ser una banda de delincuentes igual que los otros delincuentes, los barrios. Ah, aquí hay una banda de delincuentes de allí. Y la policía va a ir a batirse como banda delincuente con los propios bandas delincuentes. Y esa es. Feble, quizás yo estoy equivocado. Bueno, este joven que tenía 21 años había matado a una jovencita, Alondra, se llamaba, tenía 17 años. A principios de mayo, ¿por qué estaba libre? Probablemente por otros 60, 40 o 30. Por la misma razón que estaba libre por la señora paga, porque así es, ese es el mecanismo que conocen los parientes para resolver su situación. Ella dice, el dinero todo lo... Lo puede todo. El dinero lo puede todo. Ella sabía que el dinero lo puede todo. Entonces tiene un hijo que es un hijo que ha tenido problemas con la ley. Está más claro que mató a Alondra que mató a la oficial de Ahmed. Porque Alondra dicen que la mató delante de todo el mundo, cerca del Mercado Nuevo. Y la mató porque la muchacha Eldi que andaba detrás de ella, la muchacha no le hizo caso. ¿Y qué pasó? Porque estaba libre y estaba ahí a la mano de todo el mundo. Bueno, probablemente por eso, porque se estaba acostumbrado a negociar. Debería estar preocupado el Ministerio Público.
de que esa madre y todos los padres y todos los parientes entienden que los interlocutores válidos en este proceso de búsqueda de justicia o de búsqueda de impunidad son los actores de la Policía Nacional. A una familia no se le ocurre que si tiene un problema va a ir a donde la fiscal, que ella pudo haber ido, y decirle: magistrada, tengo aquí a mi hijo, vengo a entregárselo. O: magistrada, he venido a su despacho porque mi hijo está en el destacamento de Villamella, no he visto que sea publicado, yo quiero que se haga un proceso limpio y que si mi hijo es inocente salga libre. Ella no cree eso, ella dice: no, yo pago y él se queda en la calle. Lo que pasa es que en este caso había una diferencia con el de Alondra. Este era un caso mediático donde el mismo jefe de la policía se juega su prestigio. Y se juegan hasta el cargo porque dicen: no, este caso me lo soluciona. Los policías no lo quieren solucionar porque ese es un hombre con el que siempre ha negociado. Pesa más lo que diga. Es más, es por lo que sabe de los negocios que hicieron antes. Entonces dice: va, el jefe de la policía lo quiere. Bueno, pues si lo quiere, aquí lo tiene. Y lo tiene muerto. Pero suponte tú, perdóname, suponte tú que ese muchacho ciertamente haya matado a esa señora. Lo ideal es que se compruebe, que vaya a la cárcel. Pero suponte tú que sea verdad lo que dice la señora. Dice: mi hijo estaba en mi casa cuando eso pasó. Bueno, uno no le va a creer, pero no, es posible, uno no sabe. Él no es una paloma, una blanca paloma. Esa fue la palabra que dijo: mi hijo no es una blanca paloma. Pero mi hijo no tiene que ver con ese caso. Lo que pasa es que como mi hijo estaba caliente y ese coronel quería resolver eso porque tenían presión. Ellos creen que lo resolvieron ya. ¿Lo resolvieron? Ese caso supuestamente está resuelto. ¿Y si no es así? ¿Y si no fue él? Ellos tienen, yo le preguntaba a la señora, la pistola, ¿qué pasó con la pistola? Porque si a ella le devuelven la pistola... Le devuelven primero a la pistola por 30 y después le dicen: póngase con un taxi y cuidado si nos graba. Tanto es así que ella le paga el dinero a dos policías encapuchados en el destacamento de Villamella. Y se lo pagan encapuchados porque ellos no quieren que, cuidado si nos graba. Entonces sale el hijo y le pregunta: ¿y qué pasó con la pistola? Bueno, él andaba con la pistola el día que muere a manos de la policía. ¿Dónde está esa pistola? Yo creo que si esa pistola hubiese matado al oficial, a esta hora tuvieran el informe balístico. Claro. La policía lo hubiese presentado, el Ministerio Público dice: miren, señores, este es el informe balístico, porque hay dos pistolas. Una pistola con la que la matan y una pistola a la que les roban. Ese destino no se sabe. A propósito de esta denuncia de esta señora, hoy al mediodía, según lo que tenemos entendido en SIN, esta señora se encuentra reunida con el jefe de la policía. El jefe de la policía, o por lo menos de la jefatura de la policía, no sé si exactamente el jefe, hay que esperar que salga, le han llamado para escuchar su testimonio. O sea, imagínate, se encuentra, tú, a ver qué pasa. A quien debe quedarle el ojo abollado, si tuviera ojo, es al Ministerio Público. No, no tiene ojo, el Ministerio Público no tiene ojo. Porque dime tú, oye, porque ¿a quién le toca la investigación de ese hecho? Bueno, se dice que el Ministerio Público es el jefe. Entonces dime tú lo que pasó. La policía le dice al Ministerio Público y a la sociedad: quien mató a este fulano es esta persona, y muestra una fotografía que se publicó, ¿verdad? Y después de eso, policías lo apresan con todo y pistola, sí, es una cosa muy seria, negocian, ¿no? Lo sueltan de nuevo y es el Ministerio Público no sabe nada. No, ellos se enteraron. Una vergüenza debería darle, ¿no? En el caso de cuando se produjo el presunto intercambio de disparos, llegó primero a la prensa que el Ministerio Público. Eso es así. Increíble. Eso es así. Nosotros tenemos, bueno, si esa es la política, esa no puede ser. Claro que si uno escuchara al senador, a mí me gustaría esa consigna, vamos para todo. Adriano Sánchez Roa, ¿verdad? Adriano Lucín y el senador de... ¿Tú te imaginas una consigna que diga así: mano dura contra la corrupción? Mano dura contra los senadores y diputados no, corruptos. No, contra la corrupción. Contra los corruptos, sí. Contra la corrupción. Tú dices: mano dura contra la corrupción. No, ahí hay que ver si hay derecho a ser investigados. Esto no quiere decir... Esos son de los que deben pedir mano dura y a bajarse de inmediato. Sí, pero esto no quiere decir, y es bueno que la gente lo entienda, porque la gente a veces se confunde y dice: no, están defendiendo delincuentes. No, este joven mató a una muchacha y estaba en las calles. Entonces, cuando matan a otro, que el caso se hace público, es que entonces hay salud para eso, que buscan. Y la salud que ellos tienen es el mismo método, y cobrando dinero. Esa chapucería, eso no es un sistema ni de investigación ni de nada. Nosotros hacemos una pausa y estamos regresando, tenemos más.